pueblo era por allí. Allí era Oliva Ciénaga. Ahí está la casa que allí. Uh-huh. Ahí llega, van las canoas, ya no llega. Pasa así por una vía que está allí. Pero esa vaina, el sedimento secó toda esa vaina. Mire, aquí el día 10 de febrero en la tarde, como las 5 y media, llegaron un grupo como de aproximadamente 80 personas. Y habían unos muchachos jugando fútbol, esa era una canchita. Ahí habían unos muchachos jugando fútbol, apenas llegaron, cogieron unos, se regaron y comenzaron a decirle a la gente, pila para la plaza que hay una reunión. Y cuando ya se hizo, la hicieron las 6, había mujeres con niños pequeños, entonces le dijeron, bueno, las mujeres que tengan niños pequeños que vayan a atender a los niños, y los hombres se quedan por acá. Y los cogieron, ahí clasificaron los que iban a asesinar, y el resto de los hombres los encerraron en la iglesia. Y allá al día siguiente, 11 de febrero, como a las 5 y media para 6, fue cuando mataron allá a los que tenían encerrados. Que fueran el segundo Rodríguez, Pedro Pacheco, Arturo Pacheco, el hijo, y Adolfo Moreno Lara. Esos fueron los que asesinaron. Y Enrique Moreno también lo asesinaron, pero él no, se lo llevaron de aquí. Lo dejaron en una cabaña que tenía unidad de parque por allá, por el Hobo. Ahí lo asesinaron. Y el mismo 11 de febrero, el mismo día que entraron, pues ya asesinaron otros, los del Chubal. Esos sí, los nombres, sí, no. Tenían familiares acá, sí. Situación que uno no estaba, por ejemplo, el trabajo de uno que es pescador, aquí las cosas son más fáciles, se facilitan más. Por ejemplo, allá tiene uno que salir con el poco de la caja, los quienes andan nadando, arranchando, ¿no? Aquí mismo uno pescaba y estaba aquí desocupado en el pueblo, ya en cambio uno allá pescando, ya para salir en la fiesta tiene que estar allá en la canoa allá afuera permanente, en cambio uno aquí mismo, ¿no? Aquí se venía para el pueblo, ya daba su pescado y ya se desocupaba. O sea, con los 5 o 6 días que ya ha completado la carga, y ya vendía a traer. Y son más fáciles las cosas acá, porque en verdad aquí, este pueblo tenía una costumbre, que aquí yo no iba a pescar hoy. Y si cualquiera que iba a pescar, ya nos regalan un pescado. Este pescado venía, pero uno allá no lo podía hacer. Allá todo cuesta. Es la verdad.